Bienvenido a la central, señor Borrás. Joven, la suerte le sonríe. Lo acabo de nombrar jefe de las dos colonias, de Palmares y de Santa Rosa. Mejor puesto, mejor paga. Ahora es que usted va a demostrar lo que sabe. Muchas gracias, don Oscar, muchas gracias. Que tenga buenas tardes, señor Borrás. Delmira. ¿Sí? Sé que acabo de llegar, pero ¿la puedo tutear? Que tenga buenas tardes, Juan Antonio. Igual tú, Delmira. Merci. Mi nombre es muy francés, pues nací a París. Me llamo Josephine. Ah, pero está bien, tú puedes llamarme como quieras. Aquí me siento mejor que en casa. A tu lado, frente a este verde mar de caña. Me encanta tu manera de hablar. ¿De veras que te gusta? Qué bien, magnífica. Très bien. Très bien. Trois. Santa Rosa contra Palmares, haciendas enemigas, vidas secas por el odio, mudas por el luto y ocultas por la desgracia. Santa María, Madre de Dios. ¿Sabe usted por qué la gente se acerca a la idea socialista, don Juan Antonio? ¿Eh? Bueno, es una idea atractiva, ¿no? Hipnótica. La gente que ha sufrido mucho siempre busca ideas redentoras. ¿Sabe usted lo que he sufrido yo? Cañaveral te va a enseñar otra vida, muchacho. ¡Vamos, señores, a trabajar! ¡Vamos! ¡Trabajando! ¡Ese corte! ¡Rápido lo quiero! Los peones tienen que aprender que hay señores y que hay peones. Unos mandan y otros obedecen. No todos pueden ser señores. Cuando se tiene un ideal, ese ideal te abre los ojos. No soy socialista, don Polo. Es esto. Dos pesos. Yo trabajé 5 días. Usted me ofreció 60. Pero el trabajo tuyo resultó ser una porquería. Toditos son unos pillos. Aquí el que decide lo que se paga soy yo. Y tú lo que eres es un vago y un recostado. No es lo justo, don Flor. Tú no te metas en esto. No, ¡salte de la fila! ¡Yo no tengo la culpa! ¡A mí me aprietan! ¡Yo aprieto! ¡Juega, Unión Obrera! ¡Unión Obrera! Pero no puedo. ¡Abajo los burgueses! ¡Abajo los burgueses! Vuelve al trabajo. ¡Abajo los burgueses! ¡No, me calmo! ¡Con la federación! ¡No! ¡Con la yo le dije a usted que esto no se acababa nunca. Que la llamarada lo va a alcanzar muy pronto.